Señorías, anem a conèixer la posició del grup parlamentari Podemos-Podem sobre esta proposició de llei de derogació. Quan vostè vulgui. Sí, hola, bon dia, senyories. Hem discutit durant diverses sessions a la Comissió d'Igualtat la llei de maternitat, la llei que es dia de protecció a la maternitat. Y desde nuestro grupo tengo que decir que si hay algo que apoyamos de esta ley es su título, ¿no? Compartimos plenamente el sentido del título de esta ley, ¿no? Necesitamos proteger la maternidad. Estamos en una situación, como estamos viendo estos días, de riesgo, ¿no? Para el desarrollo de nuestra sociedad, porque las mujeres no están en condiciones de asumir la responsabilidad bajo su espalda de atender a sus hijos y a sus hijas como una tarea exclusiva, como está ocurriendo hasta ahora. La ley de maternidad que proponía el Partido Popular es una ley, en realidad, que iba encaminada, y así lo hemos podido comprobar en las reiteradas comparecencias, iba dirigida a las mujeres en situación de precariedad, a las mujeres adolescentes, no iba dirigida a proteger la maternidad, no estaba planteada para apoyar en un sentido amplio lo que estamos planteando. Estamos en el siglo XXI y esta es una ley que hubiera sido extraordinaria y cuadrada para el siglo XIX, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI las mujeres estamos reclamando participar en igualdad de condiciones en la vida social. Estamos reclamando dejar de asumir las responsabilidades del conjunto de los cuidados. La maternidad es más que el periodo del parto, que la lactancia. Y esta ley lo que hacía era dirigir a las mujeres en situación de precariedad, a unas instituciones que en realidad lo que hacían era disuadirlas y evitar incluso su información, y así lo hemos podido comprobar en las páginas a las que se dirigían, ¿no? Organizaciones que provida, que están en contra del derecho al aborto y que entienden de una manera la maternidad que no es la manera en la que las mujeres del siglo XXI la estamos entendiendo. Yo creo, y desde nuestro grupo es así, que hemos de desarrollar medidas para la protección de la maternidad. Hemos de conseguir transformar la situación. Hemos que avanzar en recursos, en sanidad, en economía, en medidas para que los hombres y las mujeres puedan ocuparse en igualdad de condiciones de los niños y de las niñas. Más allá de la lactancia y del parto inmediatamente, ¿no? Hemos de cambiar el sentido y la idea que tenemos sobre la maternidad. Y en esa ley de protección a la maternidad, ahí sí que estará Podemos. Nosotras nos comprometemos a apoyar una ley y unos cambios legislativos, y en eso estamos, que posibiliten definitivamente que el cambio también social, el que haga posible que, no como esta ley que se proponía aumentar la natalidad y no lo logró. No solamente no lo logró, sino que durante los años en los que se implementó, la maternidad en la Comunidad Valenciana siguió descendiendo, ¿no? Es el momento de asumir un compromiso colectivo, ciudadano, de todos, ¿no? Para poder hacer de la maternidad una causa común, ¿no? En ese sentido, nuestro voto será apoyar la derogación de la ley de maternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Junquillonero.